Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estoy aquí para traeros una cierta cantidad de partidas en las cuales os comentaré, primero de todo, cómo he jugado yo mi mazo de Imperial, sí, yo con Imperial, para conseguir esto de aquí, el Fear de campeón. La primera vez que consigo lo de ser campeón de una copa ha sido con un mazo de Imperial, shame on me. Pero quiero traeroslo porque, aparte de que considero que juegue bastante bien, también así a ver si puedo aportar algo con el mazo que tengo y así también comparto mi experiencia. Escogí el mazo de Imperial porque de los tres mazos que llevé al SVO es con el que más cómodo me sentía. Así que dije, ya que voy y ya que me clasifiqué haciendo un 5-1 en la primera ronda con este mazo, digo, pues vamos a darle una oportunidad hasta el final. Y tuve suerte. Aquí veis que ya tengo el Flare, ya me lo han otorgado instantáneamente. Y tenemos aquí, os voy a mostrar cuál es el mazo con el que acudí al torneo. Son los tres mazos, estos que veis aquí arriba, los que he tenido para el SVO, estos de aquí, y jugaba con el de Imperial. Aquí lo podéis ver, ya lo habréis visto en mi anterior vídeo en el cual mostré todos los mazos que jugué y todas las partidas del SVO, con mis errores también, así que tampoco es ninguna sorpresa, no hay nada añadido ni nada modificado. Lo único, pues, esta vez tuve un poquito más de suerte y me salieron mejor las cosas. Aquí, pues, ya podéis ver todas las repeticiones de las partidas. Voy a intentar no levantar demasiado la voz, aunque me va a costar. Porque el micrófono está muriéndose. Y como podéis apreciar, aquí están todas las partidas que gané. Vamos a ver desde la primera hasta la última, porque en las últimas ya estaba un poquito más nervioso, ya que con tres victorias ya dices, uy, esto va muy bien. Y con cuatro ya era mi récord. Había hecho unas cuantas veces cuatro victorias y nunca había conseguido la quinta, así que estaba un poquito asustado. Pero podéis ver que el enfrentamiento hubo un poquito de variedad: dimensional, rúnico, nigromante, vampírico y otra vez nigromante. El de nigromante, en verdad era el que menos miedo le tenía por el tipo de mazo que era, pero como sé que me la puede liar, como me ralentice demasiado yo o como me ponga ciertos muros y no tenga la de la lanza, pues estaba con un poquito de miedo. Así que vamos allá sin más dilación. Primero de todo con la dimensional. Voy a intentar comentar al ritmo de la partida, del reproductor, que se haga un poquito más rápido. Pero si hay algo que destacar, lo pararé y lo comentaré con más delicadeza. Aquí podéis ver Master contra Master y yo siendo Imperial voy primero. Eso pues está bastante bien, porque si se alarga mucho la partida yo tengo todas las de ganar. Y la mano inicial no está nada mal, ya que tengo el Samurai para jugarlo inicialmente y también tengo al Kagemetsu. El Samurai contra el mazo de Dimensional está bastante bien, porque hasta que activa a la Molestia, en teoría está inmortal tu bicho. Así que es un bicho que está ahí molestando, puede crecer si tienes alguna Feilan y ya volverse un problema de tu rival. Aquí podía haber escogido jugar la formación defensiva o el samurái, pero la formación defensiva solo le otorgaría que se moriría este y tendría gratis el cambio de paradigma. Si quisiera jugar alguna otra cosa, pues podría activarlo muy rápidamente. Y viendo que tengo un doble Kagemetsu, digo, pues el momento ideal para utilizarlo. Limpio la mesa y al mismo tiempo, ya que tiene un cambio de paradigma, no me importa que tenga un segundo en este momento. Cuanto más tarde se lo adquiera en la mano, mejor. Pero es que lo podría él activar en este turno si de verdad lo necesitara. Vuelve a jugarlo, por tanto, ya está consiguiendo muchos cambios de paradigma, pero eso no implica nada a la hora de la verdad. Jugamos aquí a Geld, ¿por qué? Tengo una Emilia, pero no tengo una gran mano, así que tener a Geld está muy bien de cara a robar más cartas, más comandantes. Y así la lanza, si tengo que utilizarla, la tendría con golpe letal. Perdón, me he atragantado. Aquí vemos que el turno del científico está muy bien por el hecho de que juega dos cuerpos. Y no me está diciendo en verdad si tiene o no la molestia. Porque con molestia sería jugársela un poco. Sería un 50-50 entre el Kagemetsu y este. Y el Kagemetsu no se lo puede permitir dejar vivo. Así que tampoco tengo mucha información. Aquí no tengo suerte, no me toca un segundo Geld. Así que tengo que gastar a la de la lanza para poder matar a este sin que se me muera Emilia totalmente gratis. Porque jugar al ladrón no serviría de nada. Jugar al Kagemetsu sin jugarlo con aumento, porque tú le reduces el coste, no se activa la embestida. Así que era la única opción que tenía para poder traer en ese momento. Y teniendo dos comandantes como tengo en la mano, pues me lo puedo permitir. Por eso lo de jugar a Geltas previamente, porque teniendo varios comandantes, si con que tenga la posibilidad de robarte alguno más, ya permites que la de golpe letal adquiera toda la ventaja que tiene por tener dos comandantes, que es muy, muy salvaje. Viendo que está evolucionando a esto, en verdad yo aquí estaba desconcertado, decía, si evoluciona esto, estás desesperadísimo, ¿verdad? Pues nada, Kagemetsu y aquí podía hacer más cositas, como por ejemplo clonar al Kagemetsu. Es un turno en el cual no me importa mucho pegarle la cara, porque ya veis, no tengo una gran fuerza en la mesa.
Pero vamos a pegarle un poquito aunque sea. Lo mato con el samurái, que ya veis que el samurái estoy sacándole mucho partido. Y está 18, le voy a pegar de 5. Esto está bien y mal en algunas cosas. ¿Por qué? Porque le permito jugar al dios, no me viene ahora a la cabeza, mundo. Y al mismo tiempo también está el tema de que, a ver, si juegas a mundo, me matas al bicho, te curas y todo lo demás, sí, pero no haces nada más en el turno, ya que no lo puedes evolucionar. Y aquí es cuando ya me la mato, porque jugar todo esto y después la molestia, cuando ya te han muerto ciertos amuletos, el samurái está muertísimo. Pero bueno, ha gastado un turno muy rentable para él. Yo, la verdad, podía haberlo hecho un pelín mejor. Pero ya veis que los Kaimetsus ya empiezan a estar gorditos, ya he gastado muchas evoluciones yo. Los Kaimetsus han entrado aquí. Y ya veis que tengo también una Hayasaka. Así que esos Kaimetsus ya van a estar bastante gorditos, al menos se van a proteger a sí mismos. Y viendo lo que tenemos delante, pues Hayasaka está protegida contra daños de habilidades y cosas por el estilo, así que tiremos de Kaimetsu, aparte tienen que crecer. Y lo malo es que como solo hay un objetivo, solo puede crecer uno de los Kaimetsus, el otro queda muy fácil de ser matado. Aquí están los cambios de paradigma que me jugó al principio, con los cuales va a limpiar, curarse, etc. Lo típico. Va a ser un turno en el cual va a ser problemático para mí si es que llega a limpiármelo todo, porque vale, tengo una herrieta para curarme, tengo otro de esos, pero no tengo robo real ahora mismo. Necesitaría tener mucho más vínculo para que ni siquiera me entrara una Ceilán. Por lo tanto, ya os indica de que no tengo la formación defensiva ni por asomo preparada para ello. Y me asusta que tiene mucha variedad el rival. Aún así, ya veis, solo 3 de daño, porque aunque ha jugado bastante variedad, no se le han muerto o no es suficiente para lo que tendría que hacer. Jugamos aquí el armazón letal, porque es la leche ahora mismo jugarlo, ya que tener este bicho en mesa cuando ya tiene la molestia absoluta puesta en juego, pues es muy problemático para él. Y con esto ya adquiero el vínculo 15, que es lo que de verdad importa contra este mazo. Tener un bicho que aunque te lo maten, deja caer otro y se come el tiki no tú a la cara. Aparte tiene guardia, entonces siempre está protegido. Y las botas, dárselas a la maquinaria esta, está muy bien, porque tú lo que quieres es que si muere alguien sea el bicharraco. Y si no, pues va a estar ahí vivo, bastante gordo. Así que tienen varios problemas sumados al mismo tiempo. Y al estar tan alto de vida y ver que me está jugando a una Lazuli, es que directamente no tiene nada. Porque el Lazuli estaría bien si la jugara en el turno siguiente. Pero aún así no podría llegar a matarme a la Aruyasaka. Así que directamente ya veis todo el daño que tengo en la mesa y aquí se acaba la partida. Es una locura. Abro hueco para jugar al armazón. Con esto puedo pasar a la cara y ya veis todo el daño que tengo en la mesa. Primera partida bastante limpia. Todo se ha dicho, creo que mi rival tuvo un poquito de mala suerte. Y a mí, aunque no tenía una gran variedad en mano, el tener varios comandos al principio, que la de lanza sobrevivió al trade por gracias a ello, eso me facilitó muchísimo las cosas. Y los Kaimetsu, ya veis, al final les acabé sacando partido porque tuve que dedicar un turno entero a matarlos. Vamos ahora con la siguiente de las partidas, que sería la partida contra Rúnico. Rúnico es un mazo que es un poco incontrolable, sobre todo porque también te la puede liar. Cuando te pone mesa, es mucha mesa de golpe y tú necesitas estar tradeando contra cosas para facilitar mejor las cosas a tu mazo. No es un enfrentamiento fácil. Pero bueno, hay que plantearse que tu mazo tiene que ganar. Así que nada de pensamientos negativos. Tenemos una formación defensiva de mano inicial y un Geld. El que me toque el tigre es muy molesto porque el tigre este hasta el turno 10 no lo queremos usar. A no ser que en turno 7 tengamos un Kaimetsu, el tigre tenga la vida un poco bajada y entonces sí que le podemos sacar partido de verdad. Estamos contra Rúnico, así que ni se os ocurra jugar a un Kaimetsu así libre, porque es un pararrayos. Te puedo jugar un rayito mágico de estos, robar y encima te lo mata gratis. Así que, formación defensiva, que es de las mejores para jugar en turno 2 contra Rúnico, ya que muy difícilmente te va a poder matar dos cuerpos. Y pues ahora mismo, Geld, poner mucho volumen de mesa, y ya que el problema se le está empezando a hacer un poquito más gordo a mi rival. Voy segundo, por lo tanto, mi rival tiene un pequeño problema por el tema de las evoluciones. Y viendo ahora que me está jugando una Miyako para matarla así y matarme a Geld, es que digo, este está muy mal ahora mismo. Así que, Feilan. Gasto todo el turno, sí, pero juego a Feilan, evolucionamos al caballero que no tiene guardia, porque el que tiene guardia es el pararrayos. Y así pues tiene que separar un poquito los daños. Viendo que me juego una, digo, me va a jugar otra ahora mismo.
Pero me Ah, sigue sorprendiendo. A ver, primero el robo, pero es un robo ya con el mago oscuro que ya había gastado maná. Y gastando ese más, digo, es que ha gastado la única que tenía ahora mismo en la mano para poder limpiar. La ha gastado de esa forma. Pero bueno, y ya, cuando juega el choque, digo, ¿por qué estás matando dos bichos gratis? No, no lo comprendía. A ver, puede haber una explicación que es el hecho de no tener un blanco para el Kaimetsu. Pero lo que no quieres tener un blanco para el Kaimetsu es el segundo Kaimetsu, el que viene evolucionado, no el primero. Es otra de esas cosas que no llegas a comprender. Pero viendo que tengo la cancha totalmente libre para mí, pues nada, tengo a Fei Lan en la mesa, tengo a la lanza que está con el escudito y golpe letal, tengo una Emilia que está gordísima. O sea, es bastante complicado que con solo 2 de maná me pueda hacer algo ahora mismo. Pero bueno, ya sabemos cómo es carga mágica, le va bajando el coste a los bichos y al final acaba utilizándolos. Aún así, fijaros en qué se está centrando. Está 8 de vida. Vale que con el hechizo ese puedes hacer cositas. Y me ha limpiado bastante en la mesa. Pero ha gastado todo, absolutamente todo el turno en hacer esta jugada. Y ni siquiera me mató a este. Y es de, ¿sabes que te puedo matar con cualquier samurái que tenga en el mazo? Que yo tengo más de 5 manás. Y aunque no los tuviera, lo pudiera jugar y evolucionarlo de forma manual. Cosas raras. Cosas raras. Para mí que se la jugó esperando a que yo no tuviera el samurái o algo. Pero es que podía haberlo tradeado de una forma muy simple, la verdad. No sé. Ahí es una jugada que no contemplo como bien planteado o tal. Pero al final la gané yo. Vamos ahora contra el primero de los mazos de Nigromante que me enfrenté en la gran final. Gran final. Estaba yo solo, pero bueno. Y Nigromante. Nigromante es una clase que sigue estando bien. O sea, es un mazo que ha tenido sus variaciones. El abuelo lo nerfearon, pero aún se sigue jugando el abuelo en los mazos. Y hay muchas variedades, pequeñitas, pero variedades. Ahí está el de Todd, está el de que va con Gremory para recargar todo. Hay otro que está con el de los enamorados como pieza principal, otro que tiene Hades. Hay muchas variantes. Pequeñitas, pero bastantes. Algunas se pueden leer al principio de la partida, dependiendo de lo que te van jugando, pero en la mayoría de ellas, hasta pasados 5 o 6 turnos, no sabes de verdad contra qué te estás enfrentando. Sobre todo, por ejemplo, me juegan el fragmento, digo, vale, me juega el fragmento del abuelo este, entonces estaré enfrentando un mazo de enamorado, entierro, conquistador y el esqueleto rockero. Vale, yo digo, pues no hay problema en ese sentido. Pero aquí estamos viendo de que, vale, está jugando dos abuelos. Eso es una mesa con unos guardianes muy, muy salvajes cuando llegue el turno. Pero por ahora no está haciendo nada. Así que me puedo aprovechar de ello. Aquí en mi turno de evolución tenemos ahí a un Shuten Doji y tengo bastantes cuerpos en la mesa. Podía haber evolucionado a uno de estos sin chocarlo contra él, pero digo, ¿para qué? Así tengo más cuerpos ahí presentes. Son más problemas de mi rival. Y solo puede evolucionar a un bicho por turno. Así que los abuelos desde que fueron nerfeados no tienen la capacidad de matar a dos bichos por turno. Y eso es un nerfeo muy salvaje que sufrieron. Aún así, puede ponerme dos abuelos que son con guardia gigantescos. Ya eso es un buen muro. Aquí la verdad yo estaba expectante a ver qué podía pasar. Porque también es una cosa muy importante el tema del robo para esta clase. Si no tiene una gran cantidad de cartas en la mano, no puede hacer muchas cosas, ¿no? Tiene que primero matar cosas, tiene que tener otra carta en la mano para matarla. Depende mucho de Milteo aquí mismo. Necesita que ese Milteo se muera para poder robar. Y fijaros una cosita, ahora mismo tengo una mano que no está mal del todo. ¿Por qué? Porque estáis viendo ahí que tengo dos comandantes. Y ahora mismo esta lanza me está salvando la partida. Porque la puedo chocar sobreviviendo a ella y puedo hacer una limpieza bastante óptima ya que me cargo a Feilan y le dejo vivo a Milteo. Milteo es problema de él, no problema mío, así que se coma los 4 daños. Juega el esqueleto imperial, cosa bastante decente por el hecho de que va a curarse, va a robar, que es lo que más está deseando ahora mismo hacer él. Y con este robo, a ver qué se plantea. Tiene un Milteo en la mesa preparadito ahí para hacer cosas. Veo que aquí evoluciona el Liche y digo, si evoluciona el Liche es porque quiere dejarlos vivos a todos. Pues sí. Yo en su posición no hubiera hecho algo así. Hubiera evolucionado al zombie, lo hubiera chocado contra la otra y hubiera roto a Milteo, porque es que tiene muy poca mano. Y se está enfrentando a un mazo de Imperial que le puede dar un golpe bastante duro en la mesa, como se desconcentra un momento.
Bueno, yo no voy a enseñarla a jugar. Ya veis ahí que el armazón letal no es que sea la carta más rápida de ser jugada ahora mismo, coste 4. Sigue siendo buena por coste 4, pero siempre pensar en ella de coste 3 para abajo. Es bastante más óptimo jugarla. Aquí estampa Milte por fin. Yo creo que es un poco tarde, pero no está mal. Juega otro Milte más y aquí ya cobra un poquito más de sentido la cosa, porque tiene otro robo asegurado, ya ha invocado un conquistador desde el mazo. Fijaros toda la mega mesa que tiene. Aquí ya está cogiendo yo un poquito de miedo de lo que me podía plantear él. Pero para esto tengo el armazón letal. Ya veis, estaba dudando un poco, pero al fin y al cabo lo que tienes que hacer es chocar todo lo que puedas de esta forma. Tengo a un Geld, el armazón letal, recordar que es un comandante, por tanto Geld tiene embestida. Y puede evolucionar el armazón letal para chocarlo contra el zombie o contra el Sutendoji. Obviamente yo lo voy a chocar contra el zombie. Si me lo quiere matar, que choque él, el Sutendoji, no yo. Es su problema, no el mío, como yo os digo. Aquí, en la clase esta, en clase imperial, muchas de las situaciones os vais a encontrar de que son de este estilo, de no es mi problema, es el suyo. Aquí, por ejemplo, sí que no lo entendí. ¿Por qué lo chocas? ¿Para ver que te roba rápidamente? Pues para eso chocas el Sutendoji. No tienes más puntos de evolución. Ahí fue una pequeña gran pérdida, porque podía haber utilizado ese para chocarlo de esta forma y tener más opciones. No sé, ya me loco. Pero sigue estando a 13 de vida. Vale que tiene una mesa bastante tocha, pero podía haber utilizado un poquito mejor sus recursos. Y aquí, doble evolución otra vez, porque este, aunque fue nerfeado, es muy bueno el ladrón honrado, es exageradamente bueno. Y ya sabiendo cuál era el coste que tenía de la armadura anterior, pues ahora mismo es irrisorio. Coste 1 y tengo unas botas del anterior, así que tradeo gratis. Aparte, fijaros, tengo una Feinland en la mano ahora mismo, así que esto, en la mesa, esto es brutal. Y lo choco para que no me mate él a mi señorito, porque mi señorito no recibiría daño de Hades, si es que me estoy juntando contra un mazo de Hades, no recibiría daño de la estocada, etc. Es una carta muy muy tocha. Y ya viendo que hace la orden esta para el conquistador, y lo que va a hacer ahora este turno, es que directamente dije, no quieres ganar, ¿verdad? Porque ya veis, ahora juega Hades, sí, pero yo es que le puedo contestar muy bien a un mazo de Hades. Vale que tiene muchísimas sombras, vale que tiene Hades, un conquistador y a un Lich en mesa. Pero ya veis que yo tengo aquí a Aruyasaka, tengo a Henrietta, y se pueden hacer muchísimas cosas con esto. Es un poquito estúpido también. Ahora es que no me acuerdo exactamente lo que venía después de esta jugada, por eso estoy un poquito callado, estoy expectante. Y os preguntaréis, ¿por qué no le mataste el amuleto ya? Y yo, pues porque voy a dejarle la maquinaria esta a muy baja vida, y entonces él está potencialmente a 5 de vida. Con 5 de vida yo puedo hacer cosas, porque está esa jugadita que yo puedo hacer cosas con, si alguien está a 5 de vida. Ya que podría jugar a una de la lanza, si es que me toca, y podría hacer también un samurai, ambos al mismo tiempo. Ya veis que está intentando no matarlo, pero es que no puedes evitarlo, señor. Esa máquina está para eso. Está a 5 de vida, tiene una mesa muy salvaje, como antes, ya lo dije. Pero es turno del mundo, está a 5 de vida, recordémoslo. Jugamos aquí la voluntad, ya tengo muchas evoluciones, por lo tanto puedo robar lo que sea. Y en este caso, pues Zelganea, otra vez, otro mundo, me cargo a su bicho. No pasa nada, otra vez. Y ahora sí, ahora que está confiado en que le iba a hacer cositas, es cuando ya directamente le digo, se te acabó el juego. Y con una carta en la mano, con un maná, no puede hacer nada este mazo. Absolutamente nada. No se lo puede permitir, va a recibir demasiado daño por turno. Esto básicamente ha sido cerrar las puertas, sobre todo con la formación defensiva, y ya no puedes pasar, ya no puedes pasar. Te he estado metiendo tanta presión a la mano que has tenido que descargarla de una forma muy exagerada y al final te has quedado sin cartas en ella. Y así es como se gana con un mazo como este. Vamos ahora con la partida de Vampírico, ya cambiando un poquito el tercio, porque Vampírico es otro rollo totalmente distinto, que si robos, que si tal. Tengo que hacer un vídeo contando lo de las nuevas cartas, que aún no he tenido tiempo para hacerlo. Y hay alguna carta que va a venir bien para Vampírico, ya veréis.
Aquí ya veis, voy segundo contra un mazo vampírico. El mazo vampírico, si va segundo, tiene la evolución antes, puede activar antes el tema de el inmoral y otras cositas. Pero es que también yo ir primero me beneficia a mí. Así que estamos un poquito a la par. Ni uno mucho ni otro. Pero yo con más evoluciones también puedo hacer muchas cosas más salvajes. Cuando me juega este amuleto, este combatiente en forma de fragmento, ya sé que va a tener el inmoral automáticamente después. A no ser que tenga una variedad del mazo para tener otras cartas de tipo natura. Pero lo normal es que ya tenga ahí el inmoral. Yo al menos solo tengo en mi mazo de vampírico esa carta, una copia y tres inmorales. Así que lo más probable es que lo tenga. Veis que ahora juego a la formación defensiva, por lo que os dije antes. Es muy difícil que un rival pueda limpiar una mesa por completo con un guardián y un pequeñín. Así que el pequeñín lo podéis utilizar bastante ampliamente para lo que queráis. Turno de Kagimetsu, ¿por qué? Porque el siguiente turno es mi turno de evolución. Así que si no juega nada, pues yo puedo hacer cosas. Y incluso podría jugar a mi Samurai Invencible y evolucionarlo y pegar a la cara. Tengo suficientes evoluciones para poder permitírmelo y todo. Vale, aquí vemos que roba muchas cartas y al robar mucho, pues este tiene asalto, ¿vale? Tiene a Baal. Baal, el tenerlo en mano, amenaza de que si juegas al Samurai te lo puede reventar. Sobre todo cuando veo que tiene una mano tan grande. Pero solo ha dado de comer una carta. Necesita 5 más para poder hacer esa limpieza. Y aún no ha activado el inmoral para poder pensar en que lo puede hacer de otra forma. Lo evolucionó previamente para que crezca lo suficiente para poder sobrevivir. Y pegamos de 3 a la cara. Esto también lo hago por una razón. Porque está a 13 de vida. Podría ahora mismo mi rival jugar a Cerganea, a Mundo. Sería 50-50 aquí en materia de los dos. Y curarse. O puede ir a su mecánica, a la mecánica que tenía pensada. Veis que ahí tengo muy mala suerte porque me da el tick estrictamente al combatiente que no quería que fuera el tick porque sobreviviría. Pero no pasa nada porque aquí tenemos a un Kagimetsu. El Kagimetsu va a limpiar este turno. Al menos uno de los bichos, no me importa recibir daño a la cara, porque ya veis, tengo al Mundo y tengo a Henrietta. Aunque no tengo muchas evoluciones hechas, las puedo conseguir rápidamente. Tengo una lancera, tengo un ladrón y el vínculo ya se está acercando muy rápido. Veis que juega aquí a Baal, la juega de una forma un poco nerfeada porque no tiene las 6. Y aunque me ha hecho muchísimo daño, porque me veis que estoy a 12 de vida, yo puedo compensar rápidamente esta jugada, así que no pasa nada. Ya veis que ahora mismo puedo jugar a Henrietta y no hay ningún problema, porque Henrietta más el soldado es mejor que Mundo en ese sentido, ya que él puede chocar, ella puede evolucionarla o me queda otra evolución. Ya en una cosa que dijimos en el torneo es que tienes que encontrar una razón por la cual no evolucionar a tus bichos en este mazo. Ya veis, estoy en turno 6 y tengo que gastar las puntas de evolución para que los Kagimetsus crezcan. Y aparte, para que sea un problema para mi rival. Aquí, que me jugara a Io, digo, vale, me va a jugar a Io y me va a jugar a Mundo. Pero cuando veo que me juega a la garra, digo, ¿no tienes a Mundo? Eso es muy beneficioso para mí. También, que juegue aquí el fragmento ese me indica que en dos turnos se va a comer 2 puntos de daño. Y eso, vale, que con Mundo se lo puede levantar muy fácilmente, pero es que me ha dejado un bicho 6-1 en la mesa. Eso se dice pronto. Aquí juego a Fei Lan. Para hacerlos crecer, para que puedan recibir más ticks ellos que yo. Y sigo estando a 14 de vida, que eso es muy importante para tener a mi mundo. Vemos que aquí juega un aval, pero es un aval que no está full. Hace ticks y tal, pero no hace su mega oleada de daño. Por lo tanto, el tema de limpiar toda la mesa de forma gratuita, difícil. Pero tiene la suerte de que le toca mundo entre esas cartas que se robó, y ahí está la curación, más robo, más daño, etc. Me ha dejado una Fei Lan. Cosa que no está nada mal, porque va a entrar otra hermanita. Y cuando me toca el tigre, digo, pues ya está, top deck. Dejar un bicho vivo cuando se acerca el turno 7 en adelante de este mazo y sabiendo que le han muerto más de 10 bichos, tienes que estar prevenido de que te pueda hacer eso, de más 2 a 1 de los bichos que hay en la mesa, más los 4 del tigre. Al fin y al cabo, son 6 daños a la cara que pueden ir a través de la mesa. No lo tuve en cuenta y ahí le gané. Esta fue una partida un poco más controlada. Ya digo, hoy. Son las 10 de la. Y no voy a cortar el vídeo. Es lo peor. Que si me pongo a editar esto es una locura. Bueno, veréis cómo recibo la recompensa diaria. Por cierto, ahora mismo empezará una copa. La siguiente copa a la que gané, que os estoy mostrando ahora las partidas. Y ahí pues, a ver qué suerte tenemos. ¿No ha empezado? No, no ha empezado. Pues mira, mejor. Y además nos ha dejado justitos para la final. Vamos a ver la final y ya
Espero en la caja de comentarios ver si vosotros habríais hecho alguna jugada diferente, si hubierais permitido el tema de voy a intentar que me tire un Zelganea para que no pueda utilizar evoluciones y no pueda limpiar ampliamente la mesa, o que gaste bastantes recursos en lugar de yo limpiar la mesa que obligarle a que la limpie él. Son cierto tipo de decisiones, micro decisiones que hacemos cada uno individualmente. Yo estas son las que hice yo, pero fácilmente podríais vosotros haber hecho otras. ¿Veis, por ejemplo, la mano que me quedó inicial? Las manos iniciales también son una cosa muy importante en este juego. Y cada quien tiene sus decisiones. Yo, por ejemplo, aquí, viendo que no estoy jugando contra Dimensional, no contra Nigromante, digo, pues me viene muy bien quedarme con la leoncita, ya que si me la mata, está gastando un hechizo. De otra forma, le estoy pegando dos a la cara. Y que no me juegue ningún combatiente me molesta porque no puedo jugar al Kaimetsu. Bueno, también voy primero, así que puedo jugar al Kaimetsu con la carta de clonación. Y eso tampoco estaría mal del todo. Viendo que me ha jugado a este, la decisión correcta es juego el Afeilan en lugar de jugar un Kaimetsu. Y así estos que me quedan en la mesa crecen suficiente. Porque fijaros, con la vida que tienen ahora mismo, es muy difícil que lo pueda limpiar. Tiene que gastar varios hechizos para poder hacerlo. Y eso está muy bien para mí. Podría haber jugado Kaimetsu, pero me hubieran quedado menos bichos en la mesa. Y al final eso hubiera sido un detrimento para mí. Veis que aquí ha jugado bastantes recursos, que son recursos que no va a tener después para poder jugar contra un samurái, por ejemplo. Y viendo que me ha jugado a la pesadilla, se digo, ya está, es un mazo de Tod. Un mazo de Tod es problemático porque el mazo de Tod son daños directos que se hacen porque mueran bichos y mi mazo mata muchos bichos, así que hay que tener cuidado en ese sentido. Viendo ahora que me va a morir Emilia, estaba pensando si jugar al ladrón, vi cuando tenía el vínculo y digo, pues nada, vamos a ver con el Geld lo dejamos ahí que sobreviva y ya el siguiente turno empezaremos a hacer cositas porque tengo para hacer doble Kaimetsu si me apetece, tengo para hacer Kaimetsu clonación y lo que me toque, hay muchas cosas. Y ya viendo que me juega a esa, digo, esa más Laura implica de que la va a poder jugar muy pronto. No va a pegarme la cara, pero sí, todos sus zorritos van a estar en la mesa, que son guardianes y tienen mucha voluntad, va a poder activar a todos muy rápido. Pues aquí hay que correr, hay que correr. Sobre todo que ya tengo el tigre ahí en la mano y tienen que morirme muchos bichos para poder activarlo. Pero bueno, con doble Kaimetsu aún puedo hacer bastante daño a la mesa de mi rival. Ese tipo de cosas no hay problema. Y tengo aún la carta de clonación, que se puede hacer de muchas formas. Puedo, en turno 9 en adelante, clonar al tigre para tener al tigre original de 4, al tigre clonado de 4 y el que esté por ahí, que es muchísimo daño. Viendo que su Ginsechu se iba a morir al final del turno porque era una resurrección de Laura, está muy bien que la haya matado él mismo. Pero fijaros, todo lo que tienen que hacer para matar a ese Geld. O sea, el Geld ese yo lo evolucioné a propósito para que decía, es que me va a jugar a esta carta. Lo sé que me va a hacer. Así que esta era la jugada que yo considero que fuera la más lógica. Doble Kaimetsu, pero es que los bichos que tengo delante son bastante flojillos. Así que me viene muy bien para que estos Kaimetsus crezcan hasta la infinidad. Aquí podía haber jugado a Emilia con otro combatiente que me viniera, pero es que digo, si lo clono, adquiero tantísimos tíos muertos. El Kaimetsu va a crecer una burrada, porque en Samurai va a crecer también. Y me pareció demasiado buena esta jugada en sí. Aparte, viendo que ya se plantea ahora mismo un turno de Tod, que va a venir dentro de poco y tiene muchos puntos de evolución, pues pensaba de, ahora es el momento ideal de hacerlo. Entonces ha dicho, que juegue el Devorador. Aquí, cuando tiene a Gremory, el Devorador gasta sombras. Así que tiene que usarlos para chocar. Pero mis Kaimetsus habían crecido suficiente como para comerse unos cuantos de ellos. Ya que en este momento estaba deseando o que le dé todo cubas o que le dé todo sombras, pero no un poquito de cada, porque va a estar con mucha vida y muy cerca de tener las sombras por si tiene un Hades al final del mazo. Pero no, aquí va a ir completamente a su Tendoji, que no está nada mal, o sea, con su Tendoji puede hacer mucho daño porque me mata al samurái y eso habilita de que puede llegar a la cara. Pero en verdad, aún se pueden hacer muchas cosas, porque aunque estemos los dos a 20 de vida, yo sigo teniendo la ventaja de este Kaimetsu que me ha entrado ahí, que lo he clonado yo, y que nos estamos acercando al turno 8. En turno 8 yo puedo hacer una burra de daño con Mundo. Pero bueno, Emilia, que tiene la evolución gratuita esta, y el ladrón. ¿Por qué el ladrón? Porque hay un tío con un paletar en la mesa, y no voy a chocar a Emilia contra él, ni a Kaimetsu. Ahí está, el ladrón, que es otra evolución más para Kaimetsu, que va a crecer hasta el infinito y más allá. 9, qué locura.
Y tengo las botas esas por si acaso me toca una Aruyasca. Ya veis que empiezo a recibir los daños estos de Thoth. Pero aún tengo suficiente vida como para pensar tranquilamente. Y tengo dos Henriettas en caso de que se pongan las cosas problemáticas. Cuando tienes unas curaciones tan tochas como las de Henrietta y cosas por el estilo, el mazo de Thoth, quieras que no, está en pocos problemas. Sobre todo con un Kaimetsu que tiene 10 de ataque adelante. Eso ya es un pequeño problema para tu rival. Y ya cuando veo que se rinde, ya empecé a dar golpes en la mesa, a ir a mi compañero de piso, a enseñarle el móvil, porque está jugando desde el móvil. Y esto será todo. Aquí tenéis lo que ha sido la copa que he ganado yo. He tenido algo de suerte con mis rivales, todo hay que decirlo. No todo es habilidad. También hay que contemplar de que tengas suerte en este tipo de mazos. Y como podéis ver, también podéis aportarme algo en la caja de comentarios de si hubierais hecho las cosas de otra manera o lo que fuera. Y nada, aquí os dejo con el vídeo este, que espero que, aunque sea media hora, lo intento hacer lo más rápido posible para que sea digerible por todo el mundo. Y yo creo que comentar este tipo de vídeos es bastante mejor que comentar, por ejemplo, mi SVO. El SVO es después de 7 horas de competición, son muchísimas partidas de mucho alto nivel. Y eso prefiero que los veáis más tranquilamente vosotros y podéis aportar como si estuvierais jugando vosotros mismos, sin yo estar guiándoos la mirada donde tenéis que echar el ojo. En cambio, en este tipo de partidas, que es más para congratularme de un logro que he conseguido yo, pues este sí que quiero mostraros lo que hice yo, mis tomas de decisiones y la importancia que le daba yo a cada una de ellas. Y ahora sí que sí, espero que el micrófono no esté chisporroteando, pues estoy intentando hablar bajito. Porque en los directos, cuando hablo un poquito más alto de la cuenta, se empieza a romper el audio de una forma muy estúpida. Y nada, ahora sí que sí, me despido por ahora. Espero que os haya gustado. Intentaré seguir subiendo los capítulos. Hoy he subido el segundo capítulo de el SVO, donde Sai la lió muy parda. Sai la lió muy parda. Y nada. Ya eso, estaré pensando a ver si a lo largo de esta semana puedo empezar a hacer ya mañana algún vídeo de las nuevas cartas, que ya se están acumulando muchísimas. Y nada, me estoy enrollando un montón. Hasta luego. Hasta otra. Y apaguemos de forma manual, porque aparte que me estoy asando, que por eso estoy sin camisa, el ordenador no puede con todo. ¡Jeje!